Ahí, pana, ¿quieres que te salude en un video? Pues comenta si quieres que te salude y recuerda darle like al video y suscribirte. Bueno, sin nada más, empezamos el video. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. I'm top. Bueno, antes de empezar con el video decidí abrir este sobre a ver si tenía suerte. Espero no decepcionarme. Ni mi ex me había ilusionado tanto. Pero bueno. Ahora sí, empezar el partido. Empezó el partido y el rival se miraba fácil y humilde. Creo que solo con este partido cumpliré el reto, si es que no la pechofío y me convierto en el Arsenal de la temporada. Y bueno, gente, el partido comenzó suave hasta que al rival le sacaron tarjeta amarilla. Por ne, seguía aburrido el partido y todos perdían la pelota fácil y regalaban los balones, hasta que mi equipo recordó que si no ganan no comen. Digo, marqué gol más rápido que el boy que enamoró a la que me gusta. Pero no me duraría mucho la felicidad, porque mi defensa es más mala que la defensa del United y me marcaron un gol en menos de 10 minutos. Después del gol, el rival revivió y me tenía dominado así como mi ex. Pero después respondí con un tiki-taka estilo Barcelona 2009 que terminaría en... nada. Fue por culpa de césped así como dice Xavi. Hemos perdido contra el Amberes porque... la luna estaba cuarto menguante y daba un efecto inesperado al balón. Además, el césped no era lo suficientemente verde como para imponer mi filosofía de juego. Pero lo peor eran los caracoles que habían en el campo que entorpecían nuestros pases. Iniciando el segundo tiempo, el rival me seguía dominando, pero aguantaba y quitábamos el balón. El partido seguía así y así, con suspenso. Hasta por un momento pensé que haría la pechofriada del año hasta que por fin llegó el héroe del partido. Después del gol, a mí se me hace que eres marica. Mi equipo estaba recontra mega super inspirado y con la realidad alterada, mientras que el otro quería empatar el partido. Nos mantuvimos a nivel, le jugábamos de tú a tú al rival, atacábamos, defendíamos, hasta que el rival aprovechó un error defensivo, pero mi portero de 80 de media hizo la tapada más importante de su carrera y pasó a la historia, es mejor que Onana. Luego llegó el tiro de esquina, pero lo defendimos bien y el árbitro pitó el final del partido. Como anoté los goles, realicé los dos cambios que me hacían falta y cumplí el reto, gente. Gracias por llegar al final del video. Los quiero. Suscríbete si tu casa tiene un piso. Pero aún te debo una noche en la suite para darte tal. Dale, mami. Por un